Mire, ya saludamos a Mabel Colmán, directora del SENAI, Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor. ¿Cómo le va? Muy buen día, directora. Nos informan acerca de una fuga de ese centro. Sí, muy buenos días. Sí, tuvimos una deserción en horas de la madrugada en el centro educativo de Itagua, de dos adolescentes, uno de 18 años y uno de 15 años. ¿De dónde son ellos, directora? Una de los adolescentes de Villa Hayes y el otro de Lambaré. ¿Cómo fue que huyeron? Bueno, presumimos, porque no tenemos certeza todavía, se está investigando cómo lo hicieron. Salieron por el techo, aparentemente. Por lo visto estuvieron haciendo un trabajo de varios días, de a poquito, para poder abrir una parte del techo y poder salir por ese lugar. Eso es lo que presumimos. En este momento se está trabajando ahí, se está viendo cómo pudieron lograr hacer eso. Los guardias ya detectaron cuando habían saltado hacia fuera del pabellón y estaban subiendo los vallados perimetrales. A pesar de que hicieron disparos intimidatorios, los chicos no pararon, siguieron y avanzaron hasta salir. Ya, ¿cómo es que se los vio y no se los pudo detener, directora? Lo que pasa es que ellos, como son adolescentes, son rápidos y ya estaban jugando el vallado. Nosotros no tenemos muros, la seguridad en un centro educativo es diferente a una penitenciaría. Nosotros sí tenemos vallados perimetrales. Entonces eso hace más vulnerable la seguridad, o sea, es más fácil de que ellos puedan saltar que un muro. Uh-huh. Por más que se haga disparos intimidatorios, a veces no se logra que ellos puedan no lograr su objetivo. En este caso, por ejemplo, pudieron salir. Ya. ¿Por qué casos estaban allí alojados ellos? Homicidio doloso, uno de ellos, y el otro por robo agravado. Pero uno de ellos tenía bastantes causas, varios antecedentes, ya varias entradas en el centro educativo. El de 15 años es el que tenía una sola entrada. Ahora, ¿en el pabellón, en la habitación o en la celda? Creo que habitación es el término que utilizan propiamente cuando hablamos de menores de edad. ¿Había otros también, otras personas, otros chicos o solamente ellos? No, estaban de a dos, están en las celdas, en las habitaciones, de a dos. ¿Y ellos dos estaban juntos? Pero estaban juntos, así mismo. Ajá. Estaban juntos. Bueno, si es que destecharon, estamos señalando que el techo es de tejas, de tejuelón o tejuelas. ¿O qué tipo de techo? Antes de llegar a eso, hay unas rejas, pero no sé cómo explicarle, realmente tienen como un tejido. Ajá. Y luego está el techo. Entonces tuvieron que sacar ese tejido primero y después llegar al techo. Por eso le digo que esto debió ser un trabajo de varios días, no pudieron haberlo hecho solamente anoche. ¿A qué hora habría ocurrido todo? Aproximadamente entre 2 y 3 de la mañana. Esta madrugada. Bien, directora, muchas gracias, ¿eh? Gracias a las órdenes. Hasta luego, Mabel Colmán, directora del Centro Educativo de Itagua. Dos chicos fugados del sitio, 15 y 18 años.